¿Qué tal? Gracias por estar en sintonía de 100% Noticias. Estamos en 100% Entrevistas. Les saluda Lucía Pineda Ubau. Gracias por sintonizarnos a esta hora. Transmitimos en www.100noticias.tv en toda, pero en toda la bolita del mundo. Así también en nuestras plataformas de Facebook, YouTube, Twitter de 100% Noticias. Seguimos hablando de la cuestionada actuación de la policía sandinista hace 2 días cuando llegó a la casa de la familia de los Reyes Alonso en León, los torturó y los obligó a repetir pues, el discurso oficial que ha orientado la familia Ortega Murillo, que con la paz no se juega, que le pidieran disculpas a los policías, los simpatizantes sandinistas, el mismo gobierno. Lo sometieron pues a ese trato cruel, inhumano y de tortura que ha sido condenado a nivel nacional y también por organizaciones internacionales. Tengo a la doctora Vilma Núñez, ella es la directora, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT. Doctora, un gusto saludarla a esta hora, la tenemos vía Skype desde Managua, Nicaragua. Muchas gracias, Lucía. Mucho gusto de estar con ustedes. Doctora, usted pues también ya ha reaccionado a esta situación de tortura. Antes de su reacción, porque han hecho pues declaraciones fuertes en el sentido de que esto viola totalmente pues los convenios y la convención contra la tortura de la cual es signataria Nicaragua. Antes de detallarme más o menos qué es lo que dice la convención y qué se puede hacer desde el punto de vista jurídico para recurrir contra estos quienes cometen tortura en Nicaragua en contra del pueblo, le voy a poner declaraciones que dio este día el diputado sandinista Wilfredo Navarro, justificando, como decimos en vez nicaragüense, lo injustificable a propósito de la tortura que sufrió la familia Reyes Alonso. ¿Qué delito tiene la policía el derecho prueba del delito? A flagrante delito en la persecución? Hay una denuncia que se está cometiendo el delito en una casa. La policía Pero lo puede que ir. hizo la policía fue obligar a la familia a grabar Yo perdón no y estoy la claro, yo policía no, ante el video que circuló y es más, sí, por la pero policía. lo que están tratando ahora es desvirtuar lo que dijo la familia. La familia se puede retractar de lo que dijo. Pero el hecho de obligarla, una autoridad policial, mira, hay obligar casos. Te voy a dar un caso así. Concreto. Los muchachos, las muertes del Carmen Mar fueron secuestrados por esos organismos de derechos humanos y ustedes no dijeron nada para obligarlos a Entonces decir y lo dijeron, es la familia. justificable que la policía actúe de esa manera. Es que yo no creo que la policía haya actuado así. Y no es justificable bajo ningún punto de vista, pero la policía no actúa así. La manipulación mediática que hacen algunos medios de comunicación y alguna gente que anda buscando desinformación son los que hacen posible esta situación. Pero los videos se evidencian, diputado, de que son policías. Los oficiales fueron de que realmente los esposaron y sentados. Bueno, sí, que el video lo el hecho que te posen no es tortura. ¿Es normal eso? No, y ahí si sos delincuente te tienen que ¿Es normal que acusar. La policía actúe como un órgano partidario y no como una no, institución tú, policial? Ese, tú, Le estoy preguntando, Bueno, ustedes son de que son periodistas o son incriminadores en contra de la policía. Ese es el problema, porque ustedes no tienen criterio propio. ¿Usted no reconoce que la policía comete errores en Nicaragua? No, todo el mundo cometemos errores. Vos cometés errores y manipulás información. Pero cuando comete errores, vos manipulás la información y ¿por qué no reconoces eso? Vos manipulás cualquier. Deme prueba. Toda tu actitud es de manipulación. Todo lo que haces manejando tu medio de comunicación es manipulación. Por eso te pagan y además te echan a la calle para que hagas esas barbaridades. Diputado, el gobierno respeta los derechos humanos. Claro que sí, claro que sí. Los derechos de los delincuentes no, porque están sujetos a las sanciones penales. Lo que pasa es que ustedes son voceros de la desinformación y lo que andan buscando es crear condiciones para que se dé una situación como la que pasó a partir del 18 de abril y eso no va a volver a pasar porque no lo vamos a dejar. ¿Estamos claros? Bueno, pues. ¿Y por qué nos está grabando? Con propios videos de la misma policía que filma a la hora que está torturando, en este caso la familia Alonso, es información veraz, o sea que es verdad
que ahí están, son hechos, y el diputado pues sigue en el estado de negación, al igual pues en la misma sintonía de la familia Ortega Murillo, de que aquí no violan los derechos humanos. Y fue más allá, doctora Núñez, y no menciona que los delincuentes, los derechos los derechos de los delincuentes, dice él, no se respetan. O sea, toda persona que está siendo procesada y que está en una cárcel tiene derechos. Y es abogado. Definitivamente. Diputado. Doctora, sus comentarios, ¿verdad? Comencemos con esto, con lo más reciente, ¿verdad? Con esta, porque hace alusión a organismos de derechos humanos, Wilfredo Navarro, que tenían secuestrada a Cintia Pavón, del caso del Carlos Mar, también. Le escucho. Sí, fíjate que hay un dicho que dice en Nicaragua: a palabras necias, oídos sordos. Pero esto trasciende incluso la necedad. Pero yo no pierdo tiempo. Vos sabés que nuestra tónica ha sido no hacer caso y no invertir nuestro tiempo que le pertenece a Nicaragua a buscar cómo resolver o coadyuvar en la solución de su problema. No pierdo tiempo en hacer contestaciones. Sin embargo, me parece de que si todavía había alguna duda de que la barbarie que cometió este señor Domínguez en León, en contra de la familia Reyes Alonso, era un exabrupto, era un comportamiento personal de este señor que encarna precisamente muchas situaciones alejadas de su deber de policía, era una cuestión personal o así, ha quedado demostrado con esta defensa tan abierta y con un encono y con una rabia, pudiéramos decir, de los voceros alquilados del régimen. Entonces no queda más que llegar a la conclusión cierta, basado en los mismos hechos que ellos están evidenciando con sus participaciones, de que se trata de una directriz oficial, que se trata de una política de Estado. Entonces, nuestro llamado primero fue precisamente a la policía para que deslindara responsabilidades, que si se trataba de un comportamiento personal del señor Domínguez, tenía que precisamente tomar en cuenta esta situación y evidenciar que la policía como institución se desligaba completamente de ese comportamiento y llamaba, aplicando la normativa de la policía, a investigar el caso, porque lo que corresponde es que ya estuviera siendo investigado por asuntos internos, ya debiera haber sido removido de su cargo para esperar que se comprueben todas las violaciones a los procedimientos administrativos que tiene la policía para ponerlo como cualquier persona que ha cometido un grave delito a la orden de los tribunales. Sin embargo, todo el día, hasta hace media hora, nosotros tratamos de buscar una reacción oficial en las páginas y en los espacios que la policía publica y hay un absoluto silencio. En sustitución del deber de la policía de informar a la población o de informar cuál es su postura frente a un hecho tan grave, para que la institución no se vea involucrada directamente, lo que ha sido es que lo ha sustituido precisamente voceros del régimen que se encargan precisamente de tratar de lavar la cara de los crímenes que está cometiendo la dictadura. Entonces ya creo yo que con este tipo de reacciones a las cuales se suman la misma reacción que el día de ayer, este señor que se llama, o esta página que se llama Gato Sandinista, pretendió sustituir o sustituyó prácticamente de hecho a la policía, anunció que la familia Reyes Alonso estaba siendo procesada y ya prácticamente le imputaron la comisión de tráfico de drogas y todo eso. No ha pasado a más, ahora vienen otros sustitutos de la policía. Entonces, prácticamente los nicaragüenses no tenemos en este momento una total desprotección, porque la policía es la encargada de velar por la seguridad ciudadana. Y si se encarga prácticamente no de eso, sino que de velar por la posición
de política del gobierno al cual está subordinado, definitivamente aquí lo que nos corresponde definitivamente es hacer valer nuestro derecho a defendernos y a defender nuestros propios derechos con la ley, para usarla cuando en este país haya tribunales que las puedan aplicar adecuadamente. Nos explica a qué está obligado el Estado de Nicaragua con cuando firmaron, ¿verdad? Y esta firma está vigente, esta convención de la convención contra la tortura, y al violarla las autoridades, ¿a qué qué pasos hay que seguir para las víctimas? ¿Qué pasos tienen que seguir las víctimas para que denunciar al Estado de Nicaragua en ese aspecto? Una pausa y regresamos. Nunca vamos a perder lo que nos llena, como la satisfacción de darle a la familia una buena nutrición, como avena en hojuelas Sasa, que contiene hierro, calcio y proteína natural. Todo lo bueno que tu cuerpo necesita. Sasa, llenémonos de cosas buenas. ¿Qué tal, amigos de 100% Noticias desde Washington, la capital diplomática del mundo? Les saluda Gonzalo Abarca, invitándolos a que me acompañen en Foro, el programa de análisis y debate de La Voz de América. Los temas controversiales analizados con expertos internacionales desde nuestros estudios aquí en Washington a través de este 100% Noticias. Recuerda sintonizar la página web de 100% Noticias para disfrutar de Foro de la Voz de América. Gracias por continuar con nosotros, doctora. La actuación de la policía sandinista es como la de un grupo criminal, un grupo de los que nosotros lo mirábamos lejano, tipo ISIS del Estado Islámico, terrorista. Sí, bueno, la policía, bueno, llamémosle todavía Verdad Nacional, la policía orteguista, prácticamente se ha convertido en una institución que no respeta ni su propia normativa, ni mucho menos la Constitución. Sus actuaciones, como la reflejada en el comportamiento del comisionado Domínguez, se apartan totalmente de los estándares de comportamiento que una policía de un país democrático tiene que observar. Entonces, definitivamente son las instituciones jurídicas nacionales, cuando estas funcionan en aquellos estados donde hay ley. En el de nosotros, lamentablemente, no podemos decir lo mismo. Y las instancias internacionales, los mecanismos de protección internacional de derechos humanos, los que se encargan precisamente de establecer y hacer señalamientos acerca de las violaciones a las normativas existentes. En materia de prohibición de la tortura, a Nicaragua la obligan muchas cosas, al gobierno de Nicaragua, al gobierno de Daniel Ortega. En primer lugar, el mismo Código Penal establece como tortura en Nicaragua, está tipificado como tortura y establece las penas. Es verdad que la definición que tiene el Código Penal es una definición un poco imperfecta, porque no tiene prácticamente todos los elementos que contiene el artículo primero de la Convención Internacional contra la Tortura, contra tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y eso fue declarado por el examen periódico universal, y una de las recomendaciones que le hizo en el tercer periodo de examen periódico universal a Nicaragua fue precisamente que homologara su ley interna que tipificaba la tortura con los estándares y con los parámetros que establece el artículo primero de la Convención Internacional para Prevenir la Tortura, del cual Nicaragua es parte y está obligado a respetar. No solamente lo obliga a su propia ley interna, sino que también lo obliga este compromiso internacional contraído cuando se ratificó la convención. Y no es que va a decir ahora, o se puede alguien pensar, de que esto lo firmaron otros gobiernos, de que esto no obliga los compromisos de Estado
no, aunque este sea un dictador, no tienen solución de continuidad. O sea que no puede de ninguna manera decir esto lo firmó otro gobierno, yo no. No, es un compromiso de Estado que tienen que respetar. Los procedimientos que se siguen y que están establecidos precisamente en la Convención contra la Tortura, se tramitan precisamente ante un órgano que se llama el Comité de contra la Tortura, el Comité Internacional contra la Tortura, que está integrada por 10 miembros y sesionan con un coro de 5. Ahí está establecido cuáles son los procedimientos que hay que seguir para poder llevar o que el Comité contra la Tortura conozca del caso. Además, hay la posibilidad de hacer informes sombra, que se llama informes alternativos, documentando adecuadamente todas las situaciones que constituyan violación a las normas de la Constitución. Es por eso que ante la ausencia de tribunales independientes en Nicaragua, ante un Estado que no tiene leyes, que no respeta, nosotros no nos quedamos esperando que la justicia resplandezca en Nicaragua, que tengamos tribunales que cumplan con su función de administrar justicia. Por eso es que estamos documentando, y este caso específicamente en León, lo estamos documentando, se está haciendo, hemos avanzado muchísimo en la investigación fundamentada jurídicamente, comprobada, estableciendo los hechos que se dieron, los cuales no solamente es lo que se ve en los videos, no solamente es la humillación y el exhibicionismo que presentó Domínguez, repitiéndole lo que tenían que decir o diciendo lo que tenían que repetir su víctima. Aquí no hay manipulación, aquí no hay invento. Es el mismo video el que no solo presenta a la víctima repitiendo, sino que presenta en el mismo video al señor Domínguez diciéndoles lo que debía de ir. Y que no sale adecuadamente, completamente, pero sí hay otra prueba. En estos videos de la gravedad de la implicación no solo de Domínguez como tal, sino que involucra a la tropa, si así se le puede llamar, que lo acompaña, porque para realizar esta actividad el señor Domínguez, el comisionado Domínguez, se hizo acompañar de una mujer policía, y esa mujer policía fue la que le quita la billetera a María Eugenia, y esa mujer policía es la que saca de la cartera de María Eugenia la cantidad de dinero que se robaron, que eso es lo que no se sabía. Ellos había hablado de que se habían robado computadoras, celulares y destruido todo lo demás, y además arrojado al piso y maltratado físicamente a las víctimas, a los señores Reyes Alonso y a María Eugenia, sino que también que ha tenido la policía en sus actividades de represión. Doctora, todas estas acciones, ¿verdad?, conllevan a que tenemos una policía, y le quiero reiterar esta la pregunta, o sea, en Nicaragua existe pues una policía que está cometiendo, pues, ya todo el mundo, pues, lo tengo que reiterar, sí, comete actos delincuenciales, comete actos criminales en Nicaragua. Definitivamente, si una autoridad se aparta completamente del comportamiento que debe tener de conformidad con las leyes que rigen su funcionamiento, en detrimento de los derechos de las personas, definitivamente se convierte en un transgresor de la ley y, por consiguiente, un cometedor de delitos. No vamos a estar tratando de cubrir con catalogar jurídicamente las cosas. Definitivamente allí se ha cometido un delito. Sin embargo, nosotros nos vamos a atener a lo que se establezca en la investigación, y vamos a agotar todos los procedimientos que existen en la ley y que supuestamente tenemos que llenar para ver si las autoridades correspondientes tienen la entereza de recibir las denuncias, de tramitarlas y de fallarlas de conformidad con la ley. Pienso que esta es una oportunidad gravísima
pero que le da la oportunidad a la policía de guardar distancia, de rescatar el poco decoro que todavía debía de tener. De lo contrario, que parece que es lo que se está dando, está completamente callada y son prácticamente voceros oficiosos, o no sé si son oficiosos o hay algo por detrás, los que se están encargando prácticamente de avalar comportamientos al margen de la ley, los cuales convierte también en delincuentes, si así le podemos llamar, o sea, o en transgresores de la ley, para llamarlos en términos jurídicos. Nicaragua se ubica con esta actuación, ¿verdad?, de la policía sandinista, está sujeta a que otros países la consideran a esta policía como alguna otra organización terrorista, o sea, porque lo que vimos en León, doctora, nos traslada a cómo actúa el grupo este islámico, los de ISIS, ya que son terroristas y son reconocidos terroristas y los han calificado así, pues, todo el mundo, pues, todos los estados del mundo. ¿A eso está el riesgo de que los califiquen así o es un escenario muy extremista? No, fíjate que yo pienso de que la misma policía, la misma gente que está cometiendo estas cosas, está dando todos los elementos para que otros estados democráticos, en base a la solidaridad internacional que tiene que haber frente a crímenes tan perversos como este, impulsen todos los mecanismos que las leyes internacionales establecen para establecer o sanciones o catalogar de diferentes formas, ¿verdad?, el comportamiento de las autoridades que se han visto involucradas en las violaciones de la ley. Fíjate que están diciendo eso y a veces no nos gusta precipitarnos a hacer calificaciones así como jurídicas para esperar que sean las autoridades las que se encarguen, internacionales en este caso, que se encarguen de hacerlo. Pero esto lamentablemente nos ha traído a la mente de todos los nicaragüenses porque la condena es unánime. La condena es unánime de un porcentaje de elevadísimo de la población. Hay indignación y lógicamente hay rechazo y decisión a defenderse de la posibilidad de que un día de tantos esto te toque a vos directamente. Entonces, nos ha traído a la mente aquellas escenas precisamente en que se han circulado en los medios de comunicación internacionales e incluso nacionales, de cuando ISIS, esa fuerza terrorista, lo primero que hace es humillar y exigir confesiones verdaderamente irracionales y todo lo demás a sus víctimas y antes de decapitarlas. Entonces, definitivamente, nosotros consideramos que esta familia Alonso, que no es la primera vez que sufre un atropello, que desde que empezó la represión o se endureció la represión en contra del pueblo de Nicaragua, ha venido demostrando su compromiso con la verdad, su compromiso con la justicia, ha sido prácticamente hostigada de diferentes formas. No ha habido hecho de violencia en León, donde como Ipehue, pues le toca a la familia Alonso ser víctima de estas represiones. Así es que yo creo que Daniel Ortega, Rosario Murillo, con este gobierno que nos han impuesto, están prácticamente exponiendo a todos los nicaragüenses, porque las responsabilidades que se asuman, que se tienen que tenga que sufrir Nicaragua, estando ellos como gobernantes, como te digo, los compromisos y las imputaciones que tienen lo que sufren los estados no tienen solución de continuidad. Y después nos tocará precisamente a los demócratas que asuman el gobierno en este país, porque ve, Lucía, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Definitivamente, toda dictadura cae. No hemos visto una dictadura que no caiga. Cuesta más, cuesta menos, pero caen. Y definitivamente nos corresponderá a la gente de Nicaragua, a los que no nos cansamos de luchar
tanto aquí como ustedes, por ejemplo, que están fuera, y tanto los que estamos aquí adentro, esa gente, esos muchachos, esos chavalos que se arriesgan a diario porque saben que con su derecho que tienen a levantar su bandera nacional, se exponen a que estos desalmados los agredan. Nos va a tocar precisamente gestionar ante la comunidad internacional que se libere, cuando ya seamos democracia, que se libere al Estado de Nicaragua de todos esos calificativos que el comportamiento de la dictadura les está haciendo merecedor. Finalizar, doctora, ¿cuánto más o menos puede durar un proceso en una corte internacional cuando se recurre y se alega de que acá, pues a una familia, en este caso de los Alonso, y a otras familias más y a otros presos políticos que han sufrido tortura, ¿cuánto más o menos puede durar un proceso? Sí, precisamente el León ha sido uno de los escenarios más tremendos y no es el primero hecho en el que el señor Domínguez, el comisionado Domínguez, se ve envuelto. Ustedes recordarán hace como 4 o 5 meses el asesinato de un chavalo de apellido Murillo de 22 años, que precisamente el CENIT documentó su asesinato, fue precedido de un allanamiento a las 4 de la mañana que se metió a su casa y no solo lo mató a él, sino que mató lesionó gravemente a dos más. El tiempo que las instancias internacionales no es muy halagüeño decirle, son mecanismos que tardan mucho, que tienen su tiempo, que establecen demasiados requisitos. Uno de los requisitos indispensables es el agotamiento de los recursos internos, pero hay excepciones que definitivamente, aunque la justicia internacional sea supletoria de la justicia nacional, se tienen las facultades de intervenir, por ejemplo, cuando no hay justicia en un país. Los mecanismos definitivamente tienen sus tiempos. Los tiempos que impulsan los represores en contra de las poblaciones en lucha o de las poblaciones que han decidido reclamar sus derechos, son más lentos que la velocidad que tienen estos agresores. Pero la justicia llega. Sin embargo, yo ya lo explicaba en alguna de las ocasiones en que me ha tocado hablar del tema, de que definitivamente creo que la situación de Nicaragua le está planteando como un reto a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, porque ya no está desarrollándose aquí en el país las típicas dictaduras que conocimos, las dictaduras de Pinochet, de la Argentina, del Uruguay, de todo eso, o de Guatemala, aquí más cerca. Aquí se está desarrollando un tipo de dictadura que rebasa las posibilidades de tipificación y establecimiento de procedimientos que han tenido los mecanismos internacionales de protección. Entonces, no hay mal que por bien no venga, y tal vez será a los nicaragüenses enfrentando esta represión que nos va a tocar servir de ejemplo para que se impulsen o para que establezcan dentro de los mecanismos internacionales de protección los elementos necesarios para que sean más efectivo, por ejemplo, mayor rapidez, mayor posibilidad, por ejemplo, de entrar a los países, porque eso es uno de los obstáculos más grandes, que tienen que pedir permiso, que son los gobiernos, y en este caso, gobiernos dictatoriales, los que deciden si un organismo internacional tiene que venir o no. El día en que se tenga que reformar todo este andamiaje jurídico internacional, definitivamente es la sociedad civil, son los pueblos, en conjunto con los gobiernos, cuando haya gobierno democrático, los que tienen que decidir quiénes tienen el derecho y la posibilidad de coadyuvar en el respeto de sus derechos humanos. Muchas gracias, doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT. En diciembre también del año pasado fue allanado, ocupado por la policía sandinista, lo mantiene bajo ocupación, así también otros 9, 8 ONGs, así como Confidencial y las instalaciones de 100% Noticias, que están pues confiscadas de forma de facto.
Hacemos una breve pausa y continuamos con más acá en 100% Entrevistas. Nunca vamos a perder lo que nos llena, como la satisfacción de darle a la familia una buena nutrición, como avena en hojuelas Sasa, que contiene hierro, calcio y proteína natural. Todo lo bueno que tu cuerpo necesita. Sasa, llenémonos de cosas buenas. ¿Qué tal, amigos de 100% Noticias desde Washington, la capital diplomática del mundo? Les saluda Gonzalo Abarca, invitándolos a que me acompañen en Foro, el programa de análisis y debate de La Voz de América. Los temas controversiales analizados con expertos internacionales desde nuestros estudios aquí en Washington a través de este 100% Noticias. Recuerda sintonizar la página web de 100% Noticias para disfrutar de Foro de la Voz de América. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en 100% Entrevistas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anda en campaña y mencionó que su gobierno continuará respaldando la lucha que están librando los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Veamos sus declaraciones. We are proudly supporting the great people of Venezuela, Cuba and Nicaragua in their righteous struggle for freedom. You know that. And to those who would try to impose the horrors of socialism on our country, I say again tonight, America will never be a socialist country, ever. Bueno, y también en esa misma línea se pronunció a través de un tuit Michael Kozak, es su secretario de Estado para el Hemisferio Occidental, aseguró que Estados Unidos está tomando medidas para restaurar la democracia en Nicaragua, empezando por las sanciones a altos funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, debido a que la dictadura continúa con la represión y abusos al pueblo nicaragüense. Se refirió también a este mismo tema Morgan Octagus, quien es la portavoz del Departamento de Estado. Escuchemos sus declaraciones. 1 year ago this week, President Trump called out the Ortega regime for undermining democratic institutions and violently repressing Nicaraguans by signing Executive Order 13851. Despite censure from the United States and international partners, the recent 9-day standoff at a church in Musaya reminds us of the Ortega regime's continuing repression. During the standoff, Nicaraguan National Police surrounded the church after a priest and mothers of political prisoners initiated a hunger strike. Then they arrested other Nicaraguans attempting to bring water to the protesters, adding to the 130-plus political prisoners that were already languishing in Nicaraguan jails. This is just the latest example of how Ortega's police and thugs deny Nicaraguans fundamental freedoms and use arrests, or worse, to suppress peaceful dissent. 1 year after President Trump's executive order, we will continue to hold the Ortega regime accountable until democracy and fundamental freedoms are restored and genuinely free and fair elections are held in Nicaragua. Bueno, eran parte de los pronunciamientos que se hacen desde los Estados Unidos, desde el presidente Trump, su secretario de Estado Michael Kozak, que van a continuar sancionando y haciendo, pues continuaremos haciéndolos responsables, dice Kozak en su tweet. NICA Action Now, finalizaba pues el tweet. Y Morgan Octavus, que es la portavoz del Departamento de Estado, que con este pronunciamiento también le hace, está elevando el perfil y está con un lenguaje pues más fuerte, el Departamento de Estado en contra de todas las acciones de represión que hace la dictadura Ortega Murillo. Bueno, a ustedes muchas gracias por su atención. Solo también les recuerdo, así antes de finalizar, hay un documental
que se filmó en Nicaragua, Patria Libre y Vivir. Incluso, pues, tanto a Miguel como a mí salimos ahí en ese documental que todavía no está, no se ha estrenado. Hay un documentalista español, Daniel Rodríguez Moya, quien hizo este documental Patria Libre para Vivir, entrevistó pues a unas 40 personas, entre ellas pues estamos Miguel y yo. Esto va a ser estrenado pues en los próximos días. Él quiere incluso, pues en entrevista que le daba al diario La Prensa, que presentarlo, ese documental, en el canal 100% Noticias, cuando se nos regrese y nosotros pues, podamos tener pues el canal ya de regreso, con toda la delay, como decimos popularmente, en cable, en satélite, al aire y en todas pues, nuestras plataformas digitales, que nosotros hemos recurrido a las plataformas digitales para continuar operando, no como el gran sistema, como canal, sino vamos paso por paso. Pero él quiere que cuando ya regrese en el canal 100% Noticias, o se logre hacer nuevamente bajo un estado democrático, presentar ahí ese gran documental llamado Patria Libre y Vivir. Veamos el tráiler del documental. Quienes tienen el poder tergiversan la realidad e intentan a toda costa imponerse, agrediendo verbalmente, intimidando, encarcelando injustamente y hasta torturando. ¡Mandan a matar al pueblo! Nunca me imaginé que llegara al extremo que ha llegado de genocidio y de crimen al que ha llegado. El régimen de Ortega es insostenible. Alguien que se quiere quedar en el poder a toda costa se aparta de la idea de izquierda que todos tenemos, que es una idea idealista y ética. Lo que nunca nos imaginamos era que fueran capaces, ¿verdad?, como cualquier dictadura fascista, ¿verdad?, a llegar a ser un pogrom, ¿verdad?, porque eso fue lo que se desató, pues, una cacería y una matanza impresionante. Las amenazas son reales y creo que el señor me necesita vivo. ¡Cúbrame! ¡Nicaragua libre! Se cansó, pero hoy lo tomamos, de que lo tomamos la policía, hoy la tomamos. El intento de golpe de Estado que hemos vencido en Nicaragua es fruto de ese intervencionismo y nos ha dejado graves daños y secuelas. Y no estén demandando a esa secta satánica, golpista. Esas malas vibraciones, esa maldad, esa perversidad diabólica. Me hacen culpable, dice, de que yo fui quien levanté al pueblo. Mi historia no es la única de una muchacha con cáncer que está luchando contra el dictador. No soy la única. Hay cantidades de nicaragüenses desaparecidos. Armas de alto calibre con las que incluso atacaron el recinto universitario, estando nosotros dentro. Había una cantidad de dinero para quien se deshaciera de mí. El tráiler del documental que elabora Daniel Rodríguez Moya, Nicaragua, Patria Libre para Vivir. Vamos a estar pendientes del estreno de este documental. Ya saben, cualquier información, pues esté ahí, pues ahí nos puede escribir en nuestras plataformas, tanto en Facebook como en Twitter. Lea nuestras informaciones en nuestra página web de 100% Noticias. También tenemos una publicidad donde usted pues, le da clic y nos puede hacer algún donativo vía PayPal. Cualquier donativo, obviamente, también, ahí lo tenemos, ¿verdad? Vía PayPal, ahí usted puede invertir
en la prensa independiente y nos ayuda pues a nuestra sostenibilidad. Visite nuestra web, haga clic a nuestros videos en YouTube, ahí nosotros pues monetizamos y estamos sosteniéndonos para mantener las informaciones en la plataforma digital de 100% Noticias. Visite cada clic que usted le da y si está más tiempo leyendo nuestras informaciones, pues más nos ayuda a nuestra sostenibilidad, así también como la reproducción de nuestros videos en nuestro canal de YouTube. Somos 100% Noticias, que estamos en toda, pero en toda la bolita del mundo.